Ya, cuando tú eh, quieras, Diego. Listo, listo, muchas gracias. Eh, perfecto. Eh, bienvenidos a todas y a todos a este penúltimo seminario del ciclo de los PISA Seminars. Eh, hoy contamos con la participación de Leonardo Leiva, él es estudiante de doctorado, y nos va a exponer sobre dinámica de condensación de partículas activas persistentes. Eh, aparte, aparte de esta pequeña introducción, eh, queremos recordarles que continúan las defensas de tesis de maestría, de magisterio y de doctorado, y como saben, es, es una forma de construir eh, la comunidad de estudiantes de, de posgrado en física, eh, asistir a, 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 por el Zoom, asistir por Zoom a, la, a, la, a las charlas, y, y acompañar a, a nuestros compañeros en sus defensas. Eh, te queremos agradecer, Leonardo, por tu participación. Eh, gracias por, eh, por toda la, la, la solidaridad que has tenido mientras hemos compartido durante estos meses para la organización de, del seminario. Y el espacio es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bueno, hablando también de lo que mencionaba, las defensas de tesis, bueno, esto es muy, esto es muy parecido a lo, que, a lo que hice en mi defensa de magíster. Hoy día yo les voy a hablar de eh, mi trabajo, mi defensa de magíster, eh, que se llama Dinámica de condensación de partículas activas persistentes, que fue guiada por el profesor Rodrigo Soto, pero no es el que probablemente ustedes conocen, sino que es el de eh, la Universidad de Chile donde hice mi, mi magíster y esta tesis estuvo enmarcada en el, en el núcleo milenio física de la materia activa. Eh, eh, a modo de resumen, el objetivo era estudiar la dinámica de eh, condensación o separación de fases en un sistema de eh, partículas activas persistentes mediante simulaciones estocásticas para tratar de establecer una teoría termodinámica eh, efectiva. Tomando en cuenta que es un sistema fuera del equilibrio. Ahora voy a explicar eh, cómo, cómo hicimos esto, cuál fue la idea, y eh, mi presentación la voy a dividir en los siguientes puntos. Primero, una introducción en materia activa, por supuesto. Después, voy a explicar el modelo que usamos para, para hacer este trabajo. Luego, cómo caracterizamos dos transiciones de fase, que la forma en la que las definimos y cómo las caracterizamos. Eh, luego,. Uy, me equivoqué en los números, bueno, no importa. Eh, luego la dinámica de, de crecimiento de, de, de esta separación de fases, la dinámica de crecimiento, que sería como el plato fuerte de, de esta presentación, y las conclusiones eh, respecto a todo el trabajo. A modo de introducción, entonces, el primer punto es eh, la materia activa. ¿Qué es la materia activa? Bueno, es, eh, son todos aquellos sistemas compuestos de partículas que se autopropulsan. Los mayores ejemplos serían eh, biológicos, por uno lo puede asociar eh, más o menos directo a, a esta tendencia a moverse en, por sí solos. Eh, y a, algunos ejemplos típicos serían como las bandadas de eh, aves, don, donde se forman patrones muy llamativos. Eh, bandadas de peces, también eh, se forman patrones muy bonitos y muy llamativos, más popularizados como por la película Buscando a Nemo, podrán recordarlo. Eh, también se pueden estudiar hormigas, eh, bacterias. Bacterias sería como, como lo no tan popular, más popular dentro del área, el estudio de bacterias o, u organismos eh, unicelulares. Entonces, eh, a partir de, de, de digamos, la materia activa se puede modelar mediante eh, las partículas activas persistentes. Tenemos eh, dos categorías de cómo, de cómo modelarlo. En primer lugar, abajo hacia, la, hacia su izquierda se ven eh, sistemas discretos. A la derecha se ven sistemas continuos, donde eh, se pueden modelar eh, a partir de este tipo de ecuaciones que están arriba, donde vemos que la variación de la, de la, de la posición depende de una dirección privilegiada de este vector SI y eh, de un potencial típicamente repulsivo. Y a su vez, el vector la dirección privilegiada de este vector SG eh, sub I depende de un ruido blanco y la difu y difusión del sistema. Eh, entonces, eh, en este tipo de sistemas se presentan algunos, algunos fenómenos llamativos, entre los cuales, particularmente en mi trabajo, eh, destaco la separación de fase in, eh, inducida por motilidad, que, a diferencia de la separación de fases usual, esta depende de esta dirección privilegiada de movimiento que tienen las partículas. Si estas partículas no tuvieran si esta, si esta, no tuviera esta, esta eh, dirección privilegiada de movimiento, eh, no tendríamos separación de fases para cierto rango de parámetros que en este caso eh, aparece. aparece. Y eh, muestro un ejemplo eh, experimental donde se observa eh, formación de clústeres eh, de bacterias debido a eh, MIPS. Motility Induced Phase Separation y eh, además una, un, una simulación en donde se observa esta a través del mojado de paredes. El siguiente punto del que les quiero hablar como a modo introductorio es son las transiciones de fase, desde un punto de vista eh, termodinámico. Nosotros tenemos en, hacia mano derecha eh, un diagrama de fases típico de presión temperatura donde podemos distinguir distintas zonas donde observamos que la materia está en estado sólido, líquido o gaseoso. Lo que me va a interesar particularmente es el punto C, que es el punto crítico, donde nosotros ya no podemos distinguir las dos fases, en este caso líquido y gas. No hay una forma de distinguirla a partir de presiones y temperaturas más altas. Eh, en esta línea, donde tenemos la transición, donde puede haber transición de fases, entre líquido y gas, eh, nos vamos al gráfico de la izquierda, donde en, en, digamos, en términos de presión y temperatura tenemos graficadas la, las curvas isotermas, y eh, existe un área bajo digamos, bajo el punto de crítico, que es el punto negro que se ve en la figura. Bajo ese punto crítico hay un área en donde tenemos eh, un área de parámetros donde tenemos separación de fases. Si tenemos un volumen y una presión dentro de esta zona se va a separar en un volumen que toma, eh, digamos, el, la densidad líquida, otro volumen eh, la densidad gaseosa. Y este, eh, este tipo de transiciones de fase pueden ser parametrizadas mediante un parámetro de orden. Que eh, tiene un exponente crítico, donde eh, existe una, una variable dentro del sistema que, eh, digamos, cuando se acerca a la, a, la, a la transición de fase se hace cero. Y eso sigue un exponente, una, eso, un exponente. Eh, el último punto a modo introductorio es cómo ocurre la transición de fase. Dependiendo del de, eh, cambio de parámetros que nosotros hagamos a partir de una fase homogénea, por ejemplo, una fase completamente homogénea, nosotros podemos llegar a un set de parámetros tales que eh, la, la, digamos, la, el estado homogéneo sea inestable, así como se ve eh, en, ese, en, el, en la, U que, la U chiquitita que está ahí, cuando uno pasa desde el estado, digamos, desde el estado homogéneo, que sería lo de arriba, hacia el estado... Eh, que está demarcado por, la, por las líneas punteadas, donde el estado homogéneo es completamente inestable. Por otro lado, podemos pasar a un estado donde el estado homogéneo sea metaestable. En el primer caso, lo que ocurre es como un cambio de fases en todo el espacio, que es lo que se llama eh, descomposición espinodal. Mientras que si el estado es o sea, si el, el nuevo set de parámetros tiene, eh, tiene... Resulta que el estado homogéneo es metaestable, la separación de fases ocurre por nucleación. Un pequeño, una pequeña porción del espacio empieza a, empieza a formar una nueva fase. Como se ve en este dibujo, lo que ocurre en descomposición espinodal es eso. Tenemos una fase eh, homogénea, se separan las fases eh, simultáneamente en todo el espacio. Por otro lado, en nucleación lo que tenemos es como una barrera de potencial, una barrera de energía, en la cual eh, tenemos dos contribuciones. En primer lugar, la nueva fase... Es eh, menos costosa energéticamente, entonces eh, a, aporta negativamente esta diferencia de energía, reduce la energía y va proporcional al volumen de la nueva fase, entonces va como a al cubo. Por otro lado, la interfase es costosa y eso va como la superficie de la, de la esfera. Que va como comer al cuadrado. Entonces, al principio la interfase va a ser más costosa, pero va a llegar un momento en el que se va a equilibrar y finalmente la nueva fase va a ser más estable y va a crecer este, este, este núcleo. Pero tiene que llegar a este punto en la barrera que nosotros llamamos el radio crítico. Ya. Eh, ah, y el último punto al respecto es que la nucleación puede ser eh, homogénea o heterogénea. Parto con la heterogénea que es más sencilla. La heterogénea es cuando en el sistema existe alguna impureza, algún obstáculo que va a facilitar, ya que hay menos, eh, requiere menos eh, interfase, gracias a esta, esta interfase presente por las impurezas, va a ser más fácil que se forme la nueva fase. En cambio, en homogénea es más difícil y la idea es que en alguna parte del espacio eh, cambie, se genere un núcleo de la nueva fase. Entonces, presentado el contexto, voy a hablar concretamente de eh, mi trabajo. El modelo que usamos es un modelo simplificado de celda cuadrada, donde cada una de las partículas puede moverse en alguna de las cuatro direcciones que se marcan por las flechas amarillas. Eh, este sistema es, va a ser una celda cuadrada periódica, eh, de, un, de, una, de un tamaño definido. Eh, vamos a definir eh, o vamos a asociar la persistencia. O sea, la, la dirección privilegiada, a un parámetro alfa que va a ser la probabilidad de cambio de dirección. En estricto rigor, la persistencia sería el inverso de alfa. Pero eh, por costumbre, eh, generalmente me voy a referir a él por persistencia. Eh, luego, este sistema tiene una cantidad fija de partículas. ya. Eh, y por último, eh, el número de ocupación por sitio va a ser a un máximo de tres. ¿Por qué? Porque por trabajos previos es lo más interesante. Si tienen dudas les puedo comentar después, pero créanme que es lo más interesante. Eh, entonces, en este, en este modelo eh, observamos la formación de clústeres de partículas, así como se ve en el video. Y para aclarar un poco la visualización que voy a hacer de, toda la, de todos los sistemas, eh, como les mencioné anteriormente, la cantidad de partículas está fija. Aquí pareciera como que de repente empiezan a aparecer partículas. Lo que está ocurriendo es que estoy filtrando. Eh, primero estoy filtrando solo las partículas que forman clústeres y en segundo lugar estoy eh, ponderando por la masa del clúster. Entonces, al inicio se ve como fluctuaciones porque los clústeres son más o menos comp eh, comparables, pero a medida que crece el clúster más grande ya ni se ven los otros. Eso es a modo de visualización. Ya, ahora, definiendo la, las transiciones de fase que queremos estudiar, la idea es lograr esto mismo o vamos a lograr como artificialmente. Eh, la misma idea vamos a partir desde una condición homogénea arbitraria y vamos a llegar a eh, probar qué pasa con ciertos set de parámetros que es como bajar por ejemplo la temperatura drásticamente y vemos si es que se forman clústeres o no se forman clústeres esa era la primera la primera etapa para, para poder estudiarlo eh, para esto definirla como, como mencioné la condición inicial homogénea que es todas las partículas eh, aleatoriamente distribuidas y ver si forman un clúster como en el caso de la imagen de la izquierda, o varios clústeres, como en el caso de la, de la imagen de la derecha. La segunda condición inicial, que eh, digamos para, para tratar de estudiar como en más detalle el sistema, ya que en el caso de la condición inicial anterior se puede tardar mucho en formar un, un clúster, eh, vamos a definir la condicio, las dos condiciones iniciales heterogéneas. La primera, que es con todas las partículas reunidas, la forma da lo mismo, un cuadrado por simplicidad. Pero eh, vamos a, digamos, olvidarnos de la primera parte del tiempo, cosa de que esta, esta forma no, no, no sea realmente relevante. Y en segundo lugar, una semilla de nucleación, como un pequeño un pequeño ayudarle a este, a este sistema a que supere esta barrera de energía eh, de energía para que se forme el clúster efectivamente. Eh, y como ven acá. Eh, o sea, se ve acá la evolución temporal de la condición inicial homogénea. Primero mantiene los bordes y después eh, de a poco se va olvidando de cuál era la, la condición inicial. Y el rest, las partículas como del borde van eh, haciendo parte del resto del sistema. Eh, la primera transición la vamos a hacer eh, o la vamos a definir como transición a descomposición espinodal. La idea es la siguiente. Vamos a partir de todas las partículas reunidas. Vamos a eh, ver si el clúster se mantiene o si se evapora, ten, digamos, hipotéticamente tendiendo el tiempo a, a infinito. Eh, aquí en esta visualiz visualización eh, ponemos el clúster más grande y el segundo clúster más grande a modo de comparación y son 10 eh, simulaciones superpuestas. Entonces, todas estas que ven, eh, todas estas evoluciones temporales de los clústeres. Son 10 eh, realizaciones distintas donde siempre tengo un clúster con, en este caso, 16.000 partículas. Eh, la idea es, eh, como, como vamos a tratar de ver cuándo el sistema ya no, a partir de esta, de esta condición inicial, ya nunca evapore el clúster, la idea es, eh, digamos, encontrar cuándo este tiempo de evaporación tienda a infinito. ¿ya? Eh, y ten, tomando la idea de que el estado homogéneo es inestable, la idea es que este digamos esta transición de fase la llamamos descomposición espinodal por eso. Y promediamos el tiempo de evaporación de muchas realizaciones, porque al ser eh, un sistema estocástico, eh, algunos casos puede, pueden darse las situaciones que se evapore, otros casos que no, que se evaporen que se demore mucho tiempo, que se demore poco tiempo. Entonces hacemos estadística. Aproximadamente 100... 100 eh, realizaciones y calculamos el tiempo promedio a partir de ello. Como se supone, como, como buscamos una transición de fase, nuestra idea es eh, plantear un, un, un parámetro de orden que tienda a cero cuando eh, ocurra la transición, en este caso, uno partido el tiempo promedio de evaporación. Debería tender a infinito cuando eh, se acerca la transición de fase. Y lo vamos a modelar como esa función que está ahí ya que lo que obtuvimos fueron los puntos, las estrellas azules y más o menos sugiere, o, sugiere bastante eh, este tipo de ajuste. Eh, a su vez también lo hicimos para eh, dos valores de eh, la persistencia y observamos también que tiene una forma bastante similar. Eh, inicialmente nos había dado un exponente muy bonito que se iba a llamar eh, a un exponente crítico de los usuales, pero después fuimos corrigiendo, mejorando y no era tan bonito. Entonces, eh, por lo menos eh, documentamos eh, qué fue lo que nos dio y el promedio de entre los dos exponentes, saber si era más o menos razonable y la verdad es que, la, que los dos ajustes son bastante eh, confiables, entonces tampoco podemos decir con claridad cuál es el, efectivamente el exponente que eh, caracteriza esta transición de fase. Requeriríamos más datos, pero esto, este puro gráfico ya es suficientemente costoso como para decir... Démosle más. Teníamos que avanzar en el trabajo. Eh, algo similar hicimos en la transición a coexistencia de fases, pero la idea va a ser distinta. Como nosotros queremos encontrar el punto en el que ya no se pueda ya no puede haber coexistencia de fases de una forma natural, vamos a poner como eh, una semilla de nucleación y. Si es, que, eh, si es que pasamos a donde ya no hay coexistencia no importa el tamaño de la semilla que nosotros pongamos siempre se va a evaporar entonces vamos a esperar vamos a calcular este radio crítico de la semilla tal que eh, cuando diverja tenemos la transición de fase ahora como el sistema es finito no puede diverger propiamente tal pero nos vamos a acercar lo más que podamos eh, y lo que hicimos fueron varias realizaciones también donde tenemos que algunos Casos eh, evaporan y otros casos crecen. Este gráfico está en escala logarítmica para que se vea muy claramente la diferencia entre los que crecen, que efectivamente crecen, y los que se evaporan. Eh, las, las evoluciones eh, como individualmente se ven más o menos así, ya. Como para que se entienda que no es exactamente lo que se ve ahí. Esto está en escala logarítmica. Eh, ya. Yeah. Entonces, como les mencioné, la idea es buscar como el radio crítico de, eh, para cierto set de parámetros y encontrar dónde este radio crítico diverge entre comillas. Para ello hicimos varias realizaciones en las cuales ajustamos más o menos, en, en base a los datos hicimos un ajuste lineal porque era, era lo más sencillo, para encontrar cuál, es, cuál sería la masa crítica que eh, funciona como barrera, de en nuestra, como barrera de potencial en nuestra energía. Y eh, aclarar que de aquí en adelante voy a trabajar con masa crítica en vez de radiocrítica, aunque están eh, casi directamente relacionados, ya que los clústeres son más o menos circulares. Eh, y eh, entonces, a partir de eso, como les adelanté previamente, vamos a definir eh, un parámetro de orden como el inverso de la masa crítica, modelarlo de una forma similar a la anterior y obtuvimos curvas bastante parecidas al, al, al caso anterior, pero con exponentes distintos. El mismo tratamiento, comparamos dos casos, dos alfas distintos, promediamos el, 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 digamos, el exponente y en este caso nos da bastante cercano a 0,5, pero no puede ser concluyente, nos faltan datos porque ambas, ambas curvas se ven bastante confiables, entonces no podríamos decir, oh, es 0,5, estamos, exponente crítico, requeriría más trabajo para, para llegar a ese tipo de conclusión, nos gustaría así, pero no. Entonces, los resultados de eh, los resumen de resultados parciales es que caracterizamos como el espacio de fases, encontramos como más o menos dónde estarían las transiciones, donde podemos encontrar eh, clústeres que se formen espontáneamente o con un poco de ayuda. Para eh, los dos casos, para alfa 0,03, 0,06. Y eh, aquí estaría como el resumen del, del espacio de parámetros con dos condiciones distintas, una condición aleatoria y una condición reunida. En resumen es lo que dije. Eh, no me voy a detener tanto en este gráfico, pero si después me quieren hacer preguntas, bienvenidas sean. Y ahora vamos con la última, digamos, con, con la segunda mitad de la presentación, en donde voy a tomar eh, los datos eh, previos para calcular. Para eh, caracterizar la dinámica de decrecimiento y después, en base a todo lo que recopilamos, vamos a estudiar la dinámica de crecimiento. Entonces, la dinámica de decrecimiento, por lo tanto, vamos a usar los datos anteriores, desde la condición inicial eh, de todas reunidas. La idea es la siguiente: vamos a separar la evolución temporal en distintas etapas. En primer lugar, como se ve en amarillo, eh, una etapa de decrecimiento. Después, en verde, una fluctuación estable o metaestable, dependiendo si el clúster evapora o no. Después, en rojo, en chiquitito, una etapa de evaporación. Y finalmente, en celeste, que casi no se ve, que es la fluctuación como cuando, ya, cuando ya no hay clústeres. Las dos etapas que nos van a interesar particularmente van a ser el decrecimiento y la evaporación. La etapa metaestable puede ser interesante, pero eh, no, no era tan eh, claro que fuera, que fuera relevante. Entonces, nos concentramos solo en esas dos entonces a partir de eso lo que hicimos fue para ciertos set de parámetros calculamos eh, o sea tomamos las evoluciones calculamos el promedio de la evolución temporal porque son muy ruidosas por su propia, por, individualmente y tratamos de ver qué ley de potencia ajustaba bien a, a estos datos particularmente para el caso del decrecimiento observamos que la, la pendiente digamos la pendiente al fin de cuentas eh, ajusta como una, como una parábola no va a ajustar bien al inicio porque nosotros no partimos de una cantidad infinita de partículas en el clúster, y aparte que la, también puede verse afectado por la condición inicial que elegimos, como les mencioné, es súper arbitraria, eh, y vamos a omitir esa parte de tiempo, pero el resto del tiempo ajusta bastante bien como una, como una perdón, no era una parábola, una hipérbola, perdón, una hipérbola. Eh, y el, el ajuste finalmente queda con esos parámetros. De forma similar, para la evaporación lo que hicimos es eh, tomar desde el tiempo en el que más o menos evapora, invertimos y calculamos el promedio, de forma que todos queden, queden superpuestos en la, en la evaporación. Y similar como en la anterior, tratamos de ver una ley de potencias que ajustara bien y encontramos eh, los parámetros que están ahí, como con un exponente 0,47. Eh, y eso con respecto a, la, a los datos previos fue más como una ver cómo funcionaba y, y ganar experiencia en, en, en ajustar cosas. Ahora vamos con como lo más llamativo, lo más interesante, que es la dinámica de crecimiento. Nosotros lo que hicimos es a partir de todo lo que habíamos aprendido con el estudio del, 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 del sistema, del estudio del espacio de fases, fue eh, usar lo que sabíamos, usar que eh, con eh, una nucleación homogénea, podemos hacer, o sea, heterogénea, podemos acelerar el proceso y focalizarnos en lo que nos interesa, que es el crecimiento de los clústeres. Entonces pusimos una semilla, lo más pequeña que podíamos, que nos asegurara que creciera la mayor cantidad de los casos, vimos aproximadamente 200 dinámicas y promediamos eh, el, digamos, la evolución del clúster más grande. En este caso eh, se está graficando un, un caso particular. Donde tenemos el, la, la, el crecimiento del clúster más grande y, a modo de comparación, el segundo clúster más grande. ¿Por qué? Porque esto no permitía eh, filtrar aquellos casos muy interesantes a todo esto, en los que crecen varios clústeres o se fusionan algunos, como en el caso del de, de arriba a la derecha. Eh, pero como, como necesitábamos concentrarnos en eh, el crecimiento, decidimos. Eh, filtrar esto y quedarnos solo cuando crece un clúster para poder estudiarlo eh, con completitud. Entonces, como les mencioné, calculamos el crecimiento promedio a partir de aproximadamente 200 casos, suavizamos un poco la curva también, y eh, esto, me, estoy, me adelanté, esto... Eh, lo estábamos haciendo el año pasado como a mitad de año, donde se estaba popularizando el crecimiento logístico por el tema de la, del crecimiento poblacional y particularmente la propagación de enfermedades, eh, y dijimos: quizá funciona con lo nuestro, quizá, quizá nos puede servir. Entonces intentamos entonces con el crecimiento logístico, que se caracteriza por tener un crecimiento exponencial al inicio y una saturación cuando llega a una capacidad de carga del sistema la ecuación eh, o, o digamos el sistema está eh, definido por una ecuación diferencial que es la que se ve arriba de la derecha cuya solución eh, analítica es la que está abajo. Este, este modelo particularmente no coincidió bien con nuestros datos. lo voy a mostrar más adelante. pero no funciona. ahora, qué fue lo interesante de esta parte es eh, captar la esencia. la esencia, digamos, sería eh, la ecuación diferencial que da origen a esta. A este a este modelo entonces lo que hicimos fue pensar en una ecuación diferencial en nuestro, en nuestro caso para la masa calculando la derivada numérica y tratando de ver si ajusta a una función eh, a una función eh, que podamos tratar de calcular eh, tratar de eh, integrar entonces tomamos la derivada numérica y tratamos de ajustar a una función eh, dependiente de la masa y lo que obtuvimos fue esta, esta digamos, como ley de potencia, eh, donde tenemos que la masa esté elevada a un exponente kappa, y tenemos este mismo término, similar al caso anterior, donde eh, estaría como la capacidad de carga. Lo llamativo de esto es que es muy similar, salvo que eh, en este caso el kappa sería 1, y en nuestro caso lo dejamos libre. Para, eh, como... Para sorpresa nuestra, el exponente que nos dio el CAPA era bastante cercano a 0,5. Más aún, eh, esta ecuación diferencial que obtuvimos a partir de este ajuste tiene eh, solución analítica, lo cual eh, fue muy, muy dio, me dio mucha felicidad cuando logré llegar a una, una solución analítica para esta ecuación diferencial, porque no, no lo esperaba. Es difícil, es difícil llegar a una solución analítica de, de cualquier, así como una función, una, una ecuación diferencial, cualquiera... Es difícil encontrar la solución analítica. Y esta tenía una solución analítica, que puede, que incluso es hasta bonita la solución, la solución analítica, que es esta tangente hiperbólica al cuadrado. Ahora, tenemos este ajuste con la ecuación diferencial. Probemos... Cómo funciona con el crecimiento eh, que obtuvimos a partir de los datos. Aquí se ve eh, un caso en particular donde tenemos la, los, el crecimiento promedio en azul, el ajuste con esta función eh, analítica obtenida en naranjo. Que en el gráfico de la derecha están se, hicimos, hicimos un, hice un acercamiento para que se note que está superpuesta prácticamente, coincide muy bien. Y a modo de comparación el crecimiento logístico, que definitivamente no, 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 no funcionaba. Además, en este rango de parámetros dentro del espacio, del espacio de fases del sistema, obtuvimos eh, exponentes cercanos, se alejan su resto, pero cercanos a 0,5. Entonces parece ser eh, más o menos consistente o quizás con algunas correcciones. Lo llamativo de, esta, de, de este gráfico es que eh, el exponente parece consistentemente ir disminuyendo. eso podría ser reflejo de, eh, de, cómo, de cómo evoluciona el sistema en función de, eh, digamos, la cantidad de partículas que tenemos en el sistema. y eh, antes de terminar, quería comentar, porque eh, ¿cuál, ¿Cuál sería como la explicación cualitativa? Me faltó una diapo para centrarme en esto, pero eh, miremos la, la, la ecuación diferencial. A diferencia del crecimiento logístico, que iba como con un capa eh, igual a 1, en este caso un capa igual a 0,5. ¿Qué significa esto? El modelo logístico se caracteriza porque cada uno de los componentes puede duplicarse. Eh, da, es por eso que al inicio tiene este crecimiento exponencial. En cambio, en nuestro caso, no todas las partículas pueden atraer, entre comillas, a otra partícula, sino que eh, digamos, el, el crecimiento del clúster depende de, el, de la superficie del, del perímetro. Y el perímetro, como, como observamos en algunos de, lo, de, lo, de los dibujos, eh, eh, estos clústeres tienden a tener una forma eh, circular. Por lo tanto, el perímetro es proporcional a la raíz de la masa, aproximadamente, con ciertos, con ciertos eh, como parámetros adicionales. Pero eh, con el que nos interesa, que es la masa, iría como una raíz, que es justamente lo que observamos en esta, en esta ecuación diferencial. Entonces, además de ser como bastante consistente con los datos, tendría una explicación cualitativa eh, razonable. Y eh, estas variaciones del exponente eh, probablemente tienen que ver por agregar muchas partículas o que haya muy pocas partículas para, para que el sistema evolucione. Y eh, básicamente eso, eso ha sido mi trabajo. Aquí voy a recopilar los principales resultados. En primer lugar, la caracterización de las transiciones de fase. Eh, que definidas por nosotros, que pueden ser eh, definidas de otra forma, pero bajo nuestros criterios las llamamos de, de, de esta manera. Eh, luego, eh, caracterizamos el espacio de parámetros que presenta este, este sistema, para entender dónde se puede formar un clúster, dónde no se puede formar un clúster, dónde lo podemos ayudar, darle un empujoncito para que ocurra. Y eh, finalmente estudiamos la dinámica de, de condiciones específicas, el crecimiento de un clúster, el decrecimiento en ciertas partes. Eh, la idea entonces a partir de estos resultados es cómo continuar, es eh, por ejemplo lo, 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 digamos, lo más llamativo e interesante sería encontrar un punto crítico, como explorar el, el espacio de parámetros y encontrar dónde las dos fases no se, no se diferencian, que no encontramos en nuestro trabajo, pero sería muy interesante explorarlo. Y eh, luego... Tratar de generalizar estas dinámicas, particularmente en esos casos que yo les mostré donde había más de un clúster, estudiar cómo crecen ambos, si crecen de la misma forma como si crecerían solos, cómo eh, intercambian partículas cuando es uno el que domina, eh, sería interesante de, de estudiar. Y por último, eh, como tratar de tomar otros modelos un poco más complejos, porque esta es la ventaja que tiene es que se puede explorar con mucho detalle en los parámetros, con muchas partículas, eh, sin tanto costo eh, computacional. Probar con otros sistemas continuos le pod podría ayudar, a a además que este trabajo de por sí sentaría como, como las bases para no tener que explorar todo el espacio de parámetros en un modelo continuo. Serviría de ayuda. Entonces, ese sería un, un paso interesante a dar eh, respecto a este trabajo. Y eso fue mi presentación. Eh, muchas gracias por venir, por escuchar. ¿Alguna pregunta? Ya eh, depende del caso. Particularmente, al, en cuando yo, cuando yo ignoro el tiempo inicial, eh, la, la pregunta tenía que ver por qué por qué eh, ignoro el tiempo inicial en algunos casos y por qué en otros no. Es de esta condición inicial. Esta condición inicial eh, es súper arbitraria. Los puse de la forma más eh, simple que pude. Esta con todas las partículas reunidas. Está ahí como en un cuadrado. Particularmente porque lo puse en un cuadrado y porque no me interesaba la evolución inicial. Me interesaba con esta condición inicial encontrar cuánto tiempo tardaba en evaporarse. Me daba lo mismo lo que pasara al inicio. ¿cachai? Lo que hicimos después fue tomar estos resultados que ya teníamos para calcular el decrecimiento, ignorando esta primera o, o no tomándole tanto peso a esta primera evolución, porque después ya evoluciona como normalmente lo haría. ¿Ya? Eh, se forma como un círculo, lo que pasa como al inverso cuando crece, por ejemplo. Eh, entonces nos centramos solo en la parte final para, lo, para presentar esta condición inicial y cuando la usamos para sacar otros resultados, ignoramos o le damos menos peso a esta evolución inicial. ¿Se entiende? El resto de, de condiciones iniciales, eh, digamos, el margen de, 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 de evolución dependiendo de esta condición inicial es marginal. De hecho ocurre ocurre con las semillas de nucleación ocurre que primero decrece súbitamente y después evoluciona pero es en un rango despreciable con respecto a la evolución total del sistema pero también tuvimos que tener un, un cuidado que no quise detallar por temas de tiempo en esta en esta presentación ¿Sí? ¿En las ya y preguntan ¿Qué, qué tan factible sería eh... claro estoy repitiendo la pregunta para los que están escuchando Tranquilo. <laughs> muchas gracias por la pregunta eh, qué tan factible sería eh, estudiar como otro, otros parámetros termodinámicos del sistema eh, sería interesante de hecho eh, era, era como muy llamativo eh, no le dimos tanto, eh, tanto énfasis en este trabajo porque como vimos eh, el, dependiendo del exponente podía distintos exponentes suficientemente eh, con diferencias suficientemente grandes daban el resultado similar entonces como que no nos quisimos da, ir tanto por ese lado. pero plantear la idea de una termodinámica efectiva para sistemas activos es muy interesante. se explora en otro, en otro tipo de trabajo en trabajos analíticos, trabajos experimentales entonces sí es factible. Pero eh, con cuidado y eh, haciendo, como, como haciendo ciertas eh, compensaciones, porque siendo un sistema de equilibrio hay cosas que no vaya a poder hacer, pero es muy interesante planteárselo.

Muchos de los sistemas tienen dirección privilegiada, porque uno, uno puede pensar en, en, una, en un pájaro, por ejemplo, que tiende a moverse en la dirección de la cabeza, animales, bacterias, incluso la, el, dependiendo de cómo se muevan los flagelos. Entonces, muchos sistemas presentan este, este tipo, pero no todos. No necesariamente eh, todos los sistemas eh, presentan esta dirección privilegiada, e incluso tú puedes encontrar como, como modificar bacterias para que no tengan flagelo, por ejemplo. Que en algunos casos es interesante. Entonces, definitivamente no tienen dirección privilegiada porque se mueven por difusión. ¿está eh, y, pero es una forma como bastante útil y bastante general de, de modelar la, la, la materia activa. mediante computación, por decirlo así. Claro. No, hay, no hay, por decirlo así, una interpretación de cuál es el bueno, parámetro típico, por decirlo así, que está detrás de ese de 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 cuál cuando uno habla, por ejemplo, de la sección de abuelillo, una de la velocidad, o el sistema médico de la iniciativa, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el, el, el parámetro de... eh, me da la me da la sensación de que se podría definir como un parámetro de orden un poco más riguroso y similar a los casos de que mencionas. Ah, perdón, preguntaban sobre, el, sobre si se si podía haber como una forma más eh, cercana a los modelos, digamos, usuales de, eh, de modelación de parámetros críticos para este caso, o definir un parámetro de orden similar a los casos eh, que usualmente se trata. Eh, más que nada la decisión de tomar esto, estos parámetros de orden es fenomenológica, tomamos en cuenta como tratamos de definir qué era lo que queríamos explorar dentro de nuestro espacio, nos dimos cuenta que bajo ciertas condiciones podíamos esperar que se evaporara o no y ahí definimos lo, lo, los parámetros de orden. Yo creo que eh, se podría pensar como eh, cambiar o, o, o tomar, tomar estas mismas transiciones, pero definirlas de otra forma, por ejemplo, con, con la densidad o con la porción de partículas estancadas, que era un parámetro que podía, que yo podía obtener. Podríamos tratar de, for, de formularlas de una forma como más rigurosa y más eh, concordante con lo típico. Eh, por otro lado eh, quizás lo más llamativo en ese sentido sería tratar de explorar como la universalidad de, esta, de estas transiciones de fase con otro tipo de modelos que de hecho parte de la inspiración fue el estudio de eh, el mojado de paredes con distintos modelos y que existía una universalidad en los exponentes, de la, de los, de los exponentes críticos eh, entonces como si se explorara en, otro, en otros eh, modelos, eh, podríamos tratar de identificar cuál sería el parámetro de orden eh, idóneo para las distintas transiciones de fase. Ya, eh, los resultados están en son las estrellas azules. Ya, eh, el ajuste es el que está en la está en la diapositiva anterior. Y los distintos parámetros son eh, los que se listan ahí, el d, el phi sub c y el n. Las, los dos ajustes son, el primero, el naranjo, es eh, tomar el exponente solo con los datos de ahí, el mejor exponente que, que pudiéramos encontrar. Lo mismo para el caso de ella. Y el en verde es tomar el exponente promedio de los dos y ver cómo ajusta, cómo ajusta en ese caso. Entonces, eh, Y la diferencia cualitativa entre los dos ajustes no es mayor. Entonces, los dos exponentes podrían ser tan válidos como el exponente promedio, como otro exponente, incluso. Muchas gracias por la pregunta, porque fue algo que olvidé mencionar. Gracias, gracias. La pregunta es, si probar otro ajuste, eh, mejoraría, eh, digamos, el, la cercanía del ajuste con, sobre todo, esto, estos datos que están al final, donde se ve que se suaviza esta, esta transición de, de, de fase. Ya. Esta, esta suavización de la transición de fase nosotros eh, la, la pensamos, la, 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 digamos, la justificamos por efectos de que el sistema es finito. Nosotros esperaríamos que si tuviéramos un sistema suficientemente grande, esta eh, transición de fase sea completamente abrupta. De hecho, se ve que es bastante más suave para el caso de la derecha que para el caso de la, de la, de la izquierda. Entonces, en estricto rigor podríamos probar con otros eh, parámetros, con, otra, con con un tamaño, con un sistema más grande, para ver si efectivamente es eso. Por ahora lo justificamos así y eh, despreciamos un poco esto, esto, estos valores para hacer el ajuste. Y por otro lado, los, ajustes, el, los datos que están más allá están suficientemente lejos, o aludimos que están suficientemente lejos de la transición como para no tomarlos en cuenta en el ajuste. ¿Se entiende? Gracias por la pregunta. Ya, lo que preguntan es eh, que yo mencioné inicial, inicialmente eh, como las transiciones de fases desde un punto de vista de la temperatura. Entonces, ¿cómo podría yo relacionar mi sistema con eh, estudiar efectivamente una temperatura continua idealmente? ¿Cierto? Yeah. Eh, básicamente, lo que nosotros podíamos pensar como temperatura en este sistema está asociada con la dirección de, de, de movimiento. Este sistema no es. Eh, no, está no está guiado por las ecuaciones de movimiento, sino que es, eh, tiene ciertas reglas de comportamiento y tiene una dirección en la que se mueve con cierta probabilidad de cambio. Entonces, lo que podríamos pensar que puede ser es la temperatura es porque esta dirección privilegiada varía con, eh, digamos, la difusión térmica, ¿cierto? Entonces, por ahí podríamos meter la temperatura. Entonces, para estudiar cómo es la temperatura, tendríamos que variar este, este alfa, más o menos. ¿Se entiende? Eh, ahora, el sistema en sí no esperaríamos que sea, o, o los típicos sistemas de, eh, digamos de partículas activas, no son tan sensibles en ese sentido con respecto a la temperatura. ¿ya? Ahora, de todas formas, este, este estudio es bastante como, como, como teórico, no es tan relevante cuáles son los valores de la persistencia, aunque sí hay cierta, cierta correlación, la persistencia típica de las bacterias en las que nos basamos. Eh, así que igual sería interesante como ver qué pasa con el alfa, ver qué pasa como los variamos, pero como por la inspiración del sistema, lo más fácil o lo más usual de controlar es la densidad de partículas, no tanto la persistencia. ¿Se entiende? Aparte que igual tenéis un rango súper limitado de temperatura en la que tenéis tus bacterias vivas, entonces tampoco es tan fácil variar la temperatura, no es tan intuitivo, pero como trabajo teórico igual es eh, llamativo. ¿Se entiende? alguna otra pregunta gente y así no le damos otro aplauso a Leonardo Aplausos. muchas gracias por tu presentación Leo y eh, podemos entonces bajar a comer pizza pero antes de que se vaya eh, la charla de la siguiente semana eh, voy a compartir para que los lo dos a igual no va a ser el miércoles va a ser el viernes así que eh, va a ser de Hernán Médica para que puedan venir la próxima semana terminan las clases, así que este eh, eh, el viernes ya nadie tendría clases de cálculo, pero de todas formas que han terminado a ver como siempre. Así. así que sí. muchas gracias a quienes vinieron y vamos a comer pizza a Bravo. Así que gente, muchas gracias por la Chao,